Listo, iniciamos la presentación. Muy buenos días, tengan todos y todas. Bienvenidos a este webinar que organiza el Instituto Nacional de Salud Pública sobre los resultados actualizados del tema de sobremortalidad durante esta época de pandemia. Sin duda es un tema de gran relevancia en el cual hay muchas dudas y estaremos actualizando y dando algunas respuestas a sus dudas. Muchas gracias por estar en este webinar. Y el día de hoy nos acompañan el doctor Jean-Marc Gabastou, que es asesor internacional para emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud. También el doctor Juan Eugenio Hernández Ávila. Juan Eugenio es investigador en ciencias médicas E del Instituto Nacional de Salud Pública. Está con nosotros también la licenciada Iliana Ordóñez Hernández, que es la coordinadora de registro poblacional del Registro Nacional de Población e Identidad del RENAPO. Está también el maestro Roberto Zárate, coordinador de revisión normativa del Registro Nacional de Población e Identidad, también del RENAPO. El doctor Dewey Daniel Dier Leal, director general de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud. La doctora Katia Rodríguez González. Katia es jefa del Departamento de Estrategias Organizacionales de la Dirección General de Epidemiología, también de la Secretaría de Salud. El maestro Edgar Bielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Y el doctor Rui López Ridaura, que es director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud. La moderadora de este seminario conversatorio será la doctora Lina Sofía Palacios Mejía. Lina Sofía es catedrática de CONACYT y pertenece al Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. Todos los participantes en este webinar forman parte de un grupo interinstitucional que han estado trabajando durante la pandemia en las estadísticas de sobremortalidad y han hecho un trabajo excelente. Por lo cual, el día de hoy vamos a mostrar estos resultados y sin más, les doy la bienvenida y les cedo la palabra a la doctora Lina Sofía Palacio. Bienvenidos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Tere, por la presentación. Bueno, pues y por este espacio para mostrar el trabajo que estamos realizando en el grupo interinstitucional para la estimación del exceso de mortalidad. Queremos aprovechar, digamos, este espacio, este público en general, para difundir y dar a conocer las estimaciones del exceso de defunciones, el exceso de mortalidad por todas las causas que estamos viendo en México durante la pandemia y discutir pues, los retos que hemos encontrado en el país para estimar este tipo de estadísticas y cómo esta información es un enfoque propuesto para contribuir a la evaluación de la magnitud de la carga de la epidemia de COVID-19 en México y también establecer un sistema de vigilancia de la mortalidad y alerta temprana. Para este trabajo hemos conformado un grupo con muchos expertos, algunos de ellos presentes aquí, por lo menos un representante o dos de cada una de las instituciones con las que más estamos trabajando. Y bueno, con estos expertos he tenido el honor de compartir el trabajo casi un año en las estimaciones del exceso de mortalidad que hemos tratado de difundir y que en algún momento, digamos, se han generado algunas dudas y queremos aprovechar este espacio como para darles a conocer el trabajo que se ha hecho por cada una de las instituciones, ya que es un trabajo pues muy robusto y un esfuerzo muy grande para el país tener esta información con oportunidad y cobertura y brindar esta información para la toma de decisiones.
Entonces, no quiero tomarme mucho tiempo, quiero darle el espacio a cada uno de los representantes de las instituciones para que nos cuente un poco qué es lo que ha hecho desde su institución para fortalecer el sistema de información y poder tener estas estadísticas. Quisiera darles el orden de la presentación, comentarles el tema que expondría cada uno de ellos y darle la palabra a ellos para que uno a uno nos vaya contando su trabajo. Vamos a empezar con el doctor Jean-Marc Gabastou de OPS, y la idea es que el doctor nos cuente los objetivos y el valor del instrumento y metodología que hemos utilizado aquí en México y cómo este nos permite en esta metodología con base en algunos retos, pues compararnos con otros países, pero también ver los retos de esa comparación. Entonces, les doy la palabra a Jean-Marc. Muy buenos días. En nombre de nuestra directora, la doctora Carice Etienne, quisiéramos agradecer la oportunidad que se nos ofrece de presentar un nuevo instrumento de vigilancia en México, pero en el contexto mundial. Para nosotros es un privilegio compartir esta mesa con el grupo de expertos de alto nivel, de muy alto nivel intersectorial, que además de ser excelente, son también muy buenos compañeros, lo que explica la calidad del instrumento que se creó, estableció el año pasado en medio de la pandemia. ¿Cuál es el objetivo de este instrumento? En primer lugar, estimar, insisto, estimar el exceso de mortalidad, como bien lo dice su nombre, por todas las causas durante un periodo determinado, en este caso la emergencia por la COVID. Se suele expresar en porcentaje para analizar las tendencias, mejor que en números absolutos que son sujetos a reajustes permanentes, a veces desfasaje en las notificaciones, o simplemente dictaminaciones y limpiezas de base de datos, sobre todo al final del año, para tener una medición más precisa. Dos, alertar oportunamente sobre la reemergencia, en este caso de la COVID-19, u otra amenaza. Por ejemplo, nuevas variantes del SARS-CoV-2, un fenómeno de sidemia con la emergencia de una cepa pandémica de influenza o un nuevo agente. Y ahí, dentro de este mecanismo de alerta, usted puede observar el mapa de calores a derecha, detectar oportunamente cambios en la tendencia de la mortalidad por zonas geográficas, entidades federativas, jurisdicciones, municipios, hasta barrios en grandes urbes. Y tres, clasificar las causas de las muertes causadas directa o indirectamente por COVID u otras cosas, otras causas ajenas, desastres, sismo, conflictos armados, etc. Por factores de riesgo individuales o comunitarios, incluyendo, y creo que es muy importante, nociones de territorios, determinantes sociales o inequidades en salud. Y a la final, medir, monitorear y comparar el impacto de las medidas de salud pública para confortarlas o rectificarlas oportunamente. ¿Cuál es el valor añadido de este excelente y nuevo instrumento de estimación de exceso de mortalidad? Es una información totalmente transparente que se publica quincenalmente, acceso público. Permite ampliar y completar el arsenal de vigilancia epidemiológica. Es un instrumento adicional. Orienta la toma de decisión, lo vimos, por grupo de edad, por sexo, grupo de riesgo o vulnerabilidad, áreas geográficas, tasas de mortalidad, incidencia, etcétera, niveles de atención. El instrumento es multifactorial o los resultados del mismo es
multifactorial. Depende de la capacidad instalada, de los recursos humanos, materiales y también de los recursos económicos que se inyectan en el sistema y los servicios de salud. Y a la final, entra dentro de la estrategia comunitaria de control y monitoreo de la COVID y otras enfermedades con un enfoque de atención primaria de la salud, respondiendo y centrándose en las necesidades de la persona, familia y comunidad. Ahora bien, vamos a presentar algunos ejemplos ahí en 30 países europeos. Ustedes pueden ver a izquierda, en rojo, la primera ola de COVID que pega a España, Francia, Italia, y luego en noviembre, diciembre, a todos los países europeos con la segunda oleada. En Portugal, a derecha, en enero, tuvimos una reemergencia. A la final, estos 30 países en 2020 tuvieron un promedio de un 10% de exceso de mortalidad. Ahí sí son comparables, mismo sistema, Unión Europea, etcétera, y también metodología totalmente uniforme. Acá les voy a mostrar la evolución de la pandemia y del exceso en estos mismos países a través del video siguiente. Ustedes pueden ver enero, febrero, empieza en marzo el transferencia del virus a Italia, España, Europa del Oeste, y después viene el periodo de verano donde temporalmente se bajan las incidencias. Y nuevamente, cuando llega el mes de octubre, una reactivación con un exceso de mortalidad muy alto, Europa del Este, Europa del Oeste, y nuevamente está bajando, y vamos a ver en enero de 2021 a Portugal con una reactivación tardía. Ahora bien, vamos a tomar el ejemplo en Europa, son los mismos países, por grupo de edad. Arriba todas las edades, ustedes pueden ver en los años anteriores los picos estacionales asociados con la influenza. Cada año, invierno, asociado con un brote o epidemia de influenza, y vemos a partir del 2020 que aparecen dos picos nuevos, claramente es asociado con la pandemia por COVID, algo que podría transformarse en un proceso endémico y por lo tanto con picos estacionales que podrían solaparse con los mismos picos debido a la influenza. Cuando nos acercamos a los grupos de edad, observamos a izquierda en verde que el grupo de los menores, en este caso de 14 años, niños y adolescentes, casi no hay impacto. Es más, hay algunas enfermedades que debido al confinamiento y las medidas de mitigación se han reducido, tipo enfermedades inmunoprevenibles y o las enfermedades respiratorias. Al contrario, cuando vamos al grupo de adultos mayores, ustedes pueden ver que el exceso de mortalidad está muy elevado y eso induce una toma de decisión inmediata, priorizar a este grupo para la vacunación en adultos mayores, algo que se ha implementado dentro del Plan Nacional de Vacunación en este país. Vamos a Estados Unidos y ahí hay dos informaciones. El exceso de mortalidad en todo el país, un país federal, en 2020 fue alrededor del 23%. Pero hay una información adicional, hay país y cada estado, que es el exceso de mortalidad atribuido directa o indirectamente a la COVID, que es de un 72%, algo muy similar a lo que encontramos aquí en nuestro país. Algunos países latinoamericanos, Brasil, Colombia y Chile,
que son países que han implementado hace algunos años el instrumento de medición de exceso de mortalidad por todas las causas, y ahí observamos que este exceso está alrededor del 20%, muy similar a lo que vimos en Estados Unidos. Al contrario, Ecuador y Perú, duramente afectados también, pero que implementaron este instrumento muy recién y asociado con la pandemia COVID. Y ahí vemos porcentajes de exceso mucho más altos, 60% Ecuador, prácticamente un 100% en Perú, y ahí nos lleva a la reflexión siguiente. Parece que, como es una comparación entre lo esperado los 5 años anteriores, que había un cierto grado de subnotificación los años anteriores, y la implementación del nuevo instrumento, al contrario, con las capacitaciones correspondientes que vamos a ver con los colegas, fomenta la notificación, el registro del mismo, y podría crear un pequeño sesgo por exceso ahí. Pero nuevamente tenemos que estar muy cautelosos en el análisis y la comparación interpaís, porque este instrumento cubre elementos multifactoriales. Muchísimas gracias. Cedo el paso a nuestro colega, el doctor Juan Eugenio Hernández. Muchas gracias, doctor Jean-Marc. Gracias, doctora Palacio, por la invitación, y a todos los colegas del grupo para poder presentar en su representación estos datos del exceso de mortalidad en México durante la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021. Ok. Bueno, primero que nada, quisiera yo decirles que el proceso de registro y almacenamiento electrónico de los certificados de defunción es un proceso complejo que tiene que ver con varias instituciones: la Secretaría de Salud, el Registro Nacional de Población y el INEGI. El proceso empieza con una defunción y el personal calificado extiende un certificado médico. Y el certificado médico viaja por diferentes caminos para llegar a las instituciones que necesitan tener esta información para los fines correspondientes. Sin embargo, en este estudio nos dimos cuenta que es en el registro civil en donde primero se tiene las copias de los certificados y donde primero se registra en la base de datos que se llama Base de Datos Nacional del Registro Civil. Esta es la base de datos más oportuna, aun cuando no contiene todos los datos del certificado, pero nos permite hacer un recuento de las actas de defunción para tener al menos una idea muy clara de lo que sería el exceso de las defunciones, y podría convertirse en un sistema de alerta temprana. Por lo tanto, entonces, para este trabajo, nosotros tenemos como fuentes de datos la base de datos nacional del Registro Civil que administra RENAPO y que está actualizada al 5 de abril de 2021. La base de datos de las defunciones generales por fecha de ocurrencia y entidad de registro, que viene del INEGI. Y la base de datos pública del sistema de información como un sistema independiente que pues tiene ahí una muestra de las defunciones que ocurren en los hospitales del sistema de vigilancia epidemiológica. Como les decía, existe una metodología estándar, varias, pero nosotros adoptamos la metodología de canal endémico, que es bastante sencilla y transparente, y claro, esta metodología se basa en el análisis del comportamiento semanal de la mortalidad en los 5 años previos a la pandemia. Y con esto obtenemos una línea de base que nos permite tener una referencia o las defunciones esperadas. Entonces,
El procedimiento estima el exceso de mortalidad restando de las defunciones esperadas, las defunciones que observamos durante la pandemia. Y también calculamos el porcentaje de exceso dividiendo el número de defunciones observadas durante la pandemia entre el número estimado de defunciones esperadas. Y es importante decir que el número es estimado porque tiene variaciones de acuerdo al, digamos, a la partición de la población que se está analizando. Y a esta cantidad se le resta el 1 y se multiplica por 100 para sacar el porcentaje ya. Entonces, como les decía, nuestra base de datos fue la base de datos del Registro Nacional de Población y concluimos que fue la mayor, con quien tuvo la mayor oportunidad y la mayor cobertura en el país. Y aquí les muestro cómo se ven los datos y cómo es que se construye el canal endémico. Tenemos las defunciones que ocurren del 2015 al 2019. Y de la base de datos nacional del registro civil tenemos del 2019 al 2021 a la semana 9 del 2021. Y acá en rojo se ve muy abajo la parte de las defunciones que se captan en el sistema Silver porque solamente tienen las defunciones relacionadas con COVID. Y que están registradas en el sistema. Entonces, mientras que acá en las del INEGI y las de RENAPO tenemos todas las defunciones ocurridas. Entonces, el canal endémico se va a construir con estas bases de datos y se van a dar las defunciones observadas, que es el recuento de las defunciones registradas en la base de las actas registradas en la base de datos nacional del registro civil. Las defunciones esperadas es el número de defunciones esperadas que corresponde al percentil 90 de los datos históricos del 2015 al 2019, perdonen aquí, hay un error, ¿sí? Y luego el exceso de mortalidad por todas las causas es el número de defunciones observadas menos el número de esperadas. Es importante mencionar que en las muertes en este exceso incluyen no solo las muertes específicas por COVID, pero sí todas las muertes ocurridas por todos los otros factores y por eso es que estamos estimando la mortalidad por todas las causas. Entonces, aquí lo que vemos es el canal endémico y la curva de defunciones observadas en 2020 y 2021. Es la curva de color azul. Tenemos cuatro curvas que corresponden al percentil 25, el percentil 50, el percentil 75 y el percentil 90 de la distribución semanal de las defunciones de los años previos registradas y publicadas por INEGI. Y esta es nuestra línea de base. Y entonces, como ustedes pueden ver, hay una variación y esta variación es específica para cada uno de los grupos poblacionales en los que nos estamos refiriendo. Y es importante decir que el número de estimado de defunciones que se obtienen al particionar la población en estos grupos no necesariamente equivale exactamente al número de las defunciones esperadas totales, porque esto es un proceso estadístico. Sin embargo, la suma siempre queda dentro de un 5% de diferencia. Ahora, lo que vemos aquí son las curvas para los grupos poblacionales de 65 y más para hombres y mujeres, de 45 a 64 para hombres y mujeres, ¿sí? Y estos son los valores absolutos. Y aquí vemos ya un resumen de lo que hemos registrado desde la semana 1 del 2020 a la semana 9 del 2021. Esperábamos 891,877 defunciones, pero observamos 1,356,599.
Ahora, el exceso estimado acumulado a nivel nacional es de 444,722, que equivale a un 49.9% de exceso en lo que va de la epidemia. Hemos visto, al hacer un análisis de la causa que viene registrada en el acta de defunción, que hay 316,344 actas que tienen términos asociados con COVID-19. Queremos hacer énfasis que esto es como un nivel de confianza, el máximo, ¿sí? El nivel superior, porque todas las actas están sujetas a un proceso de dictaminación y de rectificación que nos van a comentar más tarde nuestros compañeros, y este podría ser pues sujeto de revisión principalmente a la baja, porque habrá algunas defunciones que no necesariamente sean debidas a COVID-19, aun cuando haya una mención de esto en el acta de defunción. Estos 316,000 actas corresponden al 71% del exceso que hemos estimado. Ahora, en el Sisbén tenemos 196,272 defunciones, y estas sí son defunciones confirmadas por COVID. Y quiero decir que son dos sistemas, el Sisbén y este sistema de las actas de defunción, que funcionan de manera independiente. Y, como ya vimos, tienen un comportamiento muy similar, aun cuando este es una muestra de las defunciones que ocurren en los hospitales que están sujetos a la vigilancia epidemiológica. El grupo más afectado en términos absolutos es el grupo de 65 y más en México. Sin embargo, porcentualmente, el grupo más afectado fue el de 45 a 64. Es decir, el porcentaje de aumento relativo fue un poco mayor en este grupo. Quiero hacer énfasis también en el grupo de 20 a 44, en donde las mujeres tuvieron un porcentaje mayor que los hombres. Si bien en términos absolutos el número de defunciones es menor, el número esperado en las mujeres es todavía aún menor, por lo tanto, el porcentaje de exceso es mayor en este grupo y tendríamos que preguntarnos por qué. Y esa es precisamente la importancia de estas herramientas, donde estamos viendo cuestiones, datos que nos llaman la atención para investigar y prevenir mayores defunciones. Finalmente, el exceso de defunciones, y aquí vemos en la línea verde, este sería el número esperado de defunciones que estaríamos teniendo si no hubiera la pandemia, pero hay un número de defunciones que no necesariamente son COVID, que también ocurrieron en exceso. Y ya en los colores anaranjado y rojo vemos las que sí están asociadas. Por un lado, en el rojo claro, anaranjadito, vemos aquellas defunciones o proporción de las defunciones que han sido confirmadas en el Sisbén. Y en rojo oscuro vemos aquellas que todavía siguen sin confirmar y que están como asociadas a COVID en la base de datos del RENAPO. Entonces, como les decía, la base de datos del RENAPO sería nuestro límite superior en el número de defunciones que podrían estar directamente relacionadas con COVID, y las confirmadas en el Sisbén sería nuestro límite inferior. Entonces, el número pues radicaría entre este espacio que está entre las asociadas y las confirmadas. Pero también hay un número importante de defunciones que no son necesariamente COVID y que necesitamos identificar las causas, y que este grupo de trabajo está pues empeñado en determinar lo antes posible. Como nos había comentado el doctor Jean-Marc, sí hay una distribución importante en términos del tiempo y el espacio en los que se han dado esta pandemia en México. Una primera ola que
pues empezó por ciudades que tienen gran contacto con el extranjero, digo, estados que tienen gran contacto con el extranjero, Baja California, la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Guerrero, Chiapas después, y luego ya la parte central, Puebla, Tlaxcala y un poco Campeche. Y después tuvimos una ola intermedia aquí en los estados del norte y el centro, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco. Y finalmente, después de la temporada navideña, tuvimos una siguiente ola también un poco más generalizada y en tiempo y espacio en el país. Creo que obedece mucho a situaciones importantes sobre el tiempo, las fechas y las actividades que también la población ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo. Nuestro grupo hemos trabajado para producir 11 boletines que están publicados a través de la Secretaría con miras a hacer transparente y accesible la información. También hemos producido un tablero en el cual se puede pues, consultar de manera interactiva la información y bajar los datos asociados a nivel de registro individual. Y también produjimos un artículo de exceso de mortalidad al cierre del 2020 con miras a pues, dar la información más detallada sobre la metodología que se utilizó y las fuentes de datos que también utilizamos. En conclusión, bueno, pues los datos de este análisis por su naturaleza no son perfectos. Están sujetos a problemas de cobertura, sin embargo, el esfuerzo que ha hecho RENAPO para tenerlo nos ha llevado a un 95% de cobertura a nivel nacional y también oportunidad. Ciertamente hay variaciones en la oportunidad en el registro de las actas en los estados, pero a nivel nacional el 96.2% de las actas se capturan a los 21 días del fallecimiento y entonces están disponibles para el análisis. También es cierto que hay una muy buena calidad en los datos que recibimos. El 98% de las variables cuentan con información en todos los campos, entonces, y en todos los registros. Por lo tanto, se ha podido hacer este análisis con mucho detalle. Ahora, los datos de las actas reflejan el lugar de registro de la muerte y no el lugar de referencia. Ese es un punto que pues, ha sido un poco controversial con el Distrito Federal, porque pues, ellos dicen, yo quiero mi lugar de residencia y no mi lugar donde se registró la defunción porque gente viaja, pero hemos determinado que pues es no tan pues de tan alta magnitud, tal vez en el Distrito Federal sea de la mayor magnitud, pero en los demás estados refleja bastante bien las defunciones. También, y una cosa que nos comentó la doctora Palacio al inicio de esta plática, es que necesitamos incorporar un sistema integral, oportuno, intersectorial, que nos permita tener un análisis del exceso de las causas de mortalidad y las causas específicas para poder determinar con mejor pues, calidad el exceso y la magnitud de del impacto de la epidemia, no solamente por COVID, sino por las demás causas. Y bueno, este es un tema que requiere de mayor estudio en el país y que necesitamos de alguna manera conformar y seguir adelante para hacer un sistema ya rutinario de análisis y de la mortalidad que nos permita pues, tener un sistema de alerta temprana y poder estar a la par que otros países industrializados. Y con esto me despido y les doy muchísimas gracias por la invitación y por la atención que nos han prestado. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor Juan Eugenio y doctor Jean-Marc. Como ustedes han escuchado las presentaciones, en este ámbito internacional estamos trabajando con una metodología que nos permite vernos en cuanto a otros países, con las debidas limitaciones de las comparaciones, de acuerdo a todos los factores que nos han mencionado. Y también pudimos ver los resultados que ha hecho este grupo y que ha ido
publicando. Este grupo se conformó en mayo del año pasado y lo primero que hicimos fue establecer las fuentes de información con las que podíamos trabajar, analizar la calidad de las fuentes de información, y por eso se constituyó todo este grupo. Quisiera darle la palabra al grupo de RENAPO, la licenciada Ileana Ordóñez y al maestro Roberto Zárate, para que ellos nos cuenten, digamos, todos los retos que hemos tenido con la información para el manejo de la cobertura, la calidad y tener una información adecuada para estimar este exceso de mortalidad. Y el maestro Zárate nos va a comentar, pues, cuáles son las estrategias que está llevando e implementando RENAPO para mejorar este sistema de información. Adelante, Ileana. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Muy buenos días a todas y todos. Saludo a todos los compañeros que vamos a participar y a platicar con ustedes el día de hoy en este seminario. Quisiera empezar comentando que el Registro Civil Mexicano es una institución que, como ustedes saben, pertenece al orden de gobierno estatal y, por tanto, son instituciones autónomas con quienes el RENAPO se coordina en el marco de un Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil. Esta coordinación ha hecho posible la integración de una base de datos nacional de registro civil, que ya Juan Eugenio refería en su exposición, que se integra de todos los registros que realizan los registros civiles y es una base que administra RENAPO. En esta base tenemos cerca de 209 millones de registros de todos los actos y hechos del Estado civil, de los 7, por supuesto, incluidas las defunciones. Debemos decir que a finales del 2019, en este análisis de toda la información que hacemos periódicamente, vemos que el registro de las defunciones justo no había sido como la prioridad para poder llegar a una cobertura total en la base nacional. Entonces empezamos desde entonces a trabajar con los registros civiles en fortalecer en la base nacional los registros de las defunciones. Tenemos ya un tramo avanzado, todavía sin duda falta mucho por completar, pero particularmente para los años 2019 y 2020 y como parte de este trabajo de grupo, consideramos que tenemos una base muy sólida y completa en términos de defunciones. Por supuesto, la pandemia pues aceleró los trabajos. Lo primero era plantearnos con los registros civiles cuál era el escenario previsible ante la emergencia sanitaria. Y por supuesto, el escenario previsible eran en dos caminos. Primero, un incremento lamentable en el número de las defunciones, para lo cual el registro civil debía estar preparado, a la par de una disminución en el número de registros de nacimiento por las condiciones propias del confinamiento, que además nos significaba que además de que desde Registro Civil teníamos que atender con mucha celeridad el registro de las defunciones, al mismo tiempo debíamos promover que el registro de nacimientos no disminuyera, un tema importante en temas de garantizar derecho a la identidad. Los retos fundamentales a lo que nos enfrentamos ante este escenario los voy a resumir en tres básicamente. Primero, pues en esta configuración de un país federado, por supuesto, teníamos requisitos, costos y plazos muy distintos para poder registrar una defunción, muy variables entre una entidad y otra. En muchas entidades el registro a la defunción es gratuito, sin embargo, la expedición de una copia certificada de esta varía por entidad. Los requisitos también, aunque generalmente son muy similares, siempre había particularidades. En fin, los plazos también, los tiempos para registrar. Hay entidades que establecen horas de límite para registrar y hay otras que pueden pasar días, semanas antes de que el registro pueda ser extemporáneo. Entonces, nos enfrentamos a esto, a una variedad de condiciones distintas en cada una de las 32 entidades. El segundo reto, por supuesto, fue el tiempo de transmisión de datos. Un tema es registrar la defunción y luego el momento en el que llega la base nacional que nos permitía poder hacer este ejercicio para el estudio y aportar información para el estudio. Tenemos oficialías que al interior del estado están muy bien intercomunicadas y eso facilita que al interior del estado de una oficialía llegue con rapidez el registro a su dirección estatal, aunque eso no garantizaba que llegara de inmediato a la base de datos nacional. Y por otro, pues muchas oficialías que también, como ustedes saben, no tienen condiciones óptimas de internet, entonces el traslado de los registros se hace físicamente, ¿no? En el mejor escenario cada mes. Hay entidades que tardan mucho más tiempo en que un registro llegue desde la oficialía más lejana hasta la dirección estatal. Y una vez que llega ahí,
también pasa por un proceso de revisión y de captura hasta que finalmente puede llegar a la base de datos nacional del registro civil. Entonces, este fue el segundo gran reto, tratar de disminuir los tiempos en todos los estados para que la defunción se registrara con agilidad y que además llegara a la base nacional. Y el tercer reto, que también había que decirlo, pues era todo el personal del registro civil que por grupo de edad o por comorbilidad, por supuesto, iban a reducir la capacidad de operación. Aún así, hicieron los registros civiles un esfuerzo muy grande por mantener durante toda la pandemia más del 70% de las 4,500 oficialías abiertas, más un 24% más o menos que operó de manera parcial, es decir, con horarios restringidos, en condiciones restringidas, pero finalmente dando el servicio que era lo que estábamos buscando. ¿Qué fue lo que hicimos? Y eso lo voy a plantear en tres acciones fundamentales. Primero, promover desde el gobierno federal disposiciones que orientaran el actuar del registro civil. En abril del año pasado hubo un acuerdo de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Gobernación que exhortó al Poder Ejecutivo de todos los estados a simplificar requisitos, agilizar el procedimiento de registro, hacerlo de manera gratuita y además a que se incorporara de inmediato a la base de datos. La segunda acción que consideramos que fue fundamental fue un trabajo muy cercano con los registros civiles. Estuvimos desde que inició la emergencia, desde las primeras semanas de abril, en una sesión de trabajo permanente, semana a semana, reunidos con los 32 registros civiles para poder dar seguimiento a las acciones y poder hacer este acompañamiento que considerábamos muy necesario, justo por lo que decíamos, porque las condiciones eran muy distintas en cada entidad y había que hacer un proceso de retroalimentación para poder gestionar mejor. Y la tercera acción fue coordinarnos con las instituciones federales encargadas de la gestión de la emergencia y por eso la participación en este grupo a donde pudimos, pudimos poner a disposición la información que el RENAPO tenía que derivaba de las actas de defunción, por supuesto siempre cuidando la protección de datos personales. Estas mesas de trabajo a las que me refiero, que es una mesa que sigue activa hasta hoy día, hemos tenido más de 30 sesiones de trabajo semana a semana, ahora ya quincenalmente con las entidades, pues permitió definir muchas acciones y me voy a enfocar en las que permitieron agilizar el registro. En primer lugar, que los registros civiles se coordinaran con los hospitales y con las funerarias, que eso era fundamental, que cada hospital y cada funeraria supiera a qué oficialía dirigirse para evitar saturación y para también poder agilizar el proceso. Por supuesto, pudimos en este marco de la emergencia avanzar en implementar un sistema nacional de registro de identidad. Antes de la emergencia teníamos 6 entidades con este sistema. Ahora, durante plena emergencia, se pudieron implementar 8 más. Es un sistema en línea que permite que la defunción se registre con, cualquier acto civil se registre con mayor agilidad, pero también permite que al momento del registro, ese registro llegue de manera inmediata a la base de datos nacional. Entonces, esa fue otra de las acciones que nosotros consideramos fundamentales para agilizar el proceso. Y, por supuesto, la gestión directa, ¿no? En este grupo que Juan Eugenio y Sofía comentan, y Yanmar también, pudimos hacer como la revisión semana a semana también de cómo iba comportándose la cobertura cuando detectábamos que una entidad estaba disminuyendo cobertura o no estaba aportando registros a la base o al menos no con el volumen esperado. Entonces, inmediatamente hacíamos una gestión con la entidad para lograr que incorporaran de manera inmediata los registros. Incluso empezamos todo esto haciendo el primer análisis en junio, nos dimos cuenta que solo 20 entidades cumplían con la cobertura establecida en la metodología, el parámetro que estableció la metodología. Entonces ahí hubo que empezar a hacer una gestión particular y es una gestión que sigue. Por supuesto, tenemos 5 o 6 entidades en donde siempre la transmisión de datos es mucho más lenta y es con las que tenemos que estar trabajando de manera permanente. Pero pues finalmente y de manera muy resumida, este es como el proceso que seguimos en RENAPO para lograr que la información tuviera tal condición que permitiera hacer un aporte para este estudio. Lo dejaría hasta aquí, Sofía Naras, del tiempo y por supuesto atenta para ahondar cuando así se requiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sabete, ¿sí?
Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de nuestro director general, Jorge Whitley Fernández. Agradecemos la oportunidad de compartir parte de las estrategias, políticas y perspectivas que RENAPO está liderando y trabajando en coordinación con los registros civiles en este tema tan importante. Para seguir fortaleciendo el sistema de información de las actas de defunción, estamos trabajando en las cuatro fases que representan contar con información certera y oportuna de las actas de defunción y que ésta sirva a la población y a las instituciones que las requieren. La primera, la obtención del certificado de defunción que expide el sector salud, efecto de que éste siempre contenga la clave única de registro de población, que es un campo contenido en dicho documento, y así fortalecer aún más los mecanismos de comunicación entre salud y RENAPO en este tema. La segunda fase, la inscripción de ese certificado ante el registro civil para obtener el acta de defunción, que constituye, como es del conocimiento de todas y de todos los aquí presentes, que es el único documento legal y con pleno valor probatorio para acreditar jurídicamente la muerte de una persona. La tercera, la integración y actualización de la base de datos nacional del registro civil con la información de todas las actas de defunción, como la base nacional que concentra la información local de los 32 registros civiles del país y de las defunciones de las personas mexicanas registradas en las representaciones de México en el exterior. Cuarta, los servicios de consulta y validación de las actas de defunción para que este servicio esté a disposición de la población y de la Administración Pública Federal y de las instituciones que la requieran desde cualquier lugar y a cualquier hora. Ante ello, ¿qué estamos haciendo? En la fase 1 estamos colaborando con la Secretaría de Salud, con la Dirección General de Información en Salud, para que nuestras bases de datos interoperen y avanzar adicionalmente en la emisión del certificado electrónico de defunción. Con ello, contribuir nuevamente y activamente a que RENAPO ponga todo el alcance que tiene de su operación y sistemas para que el certificado electrónico de defunción sea una realidad y nuestras bases de datos, tanto del CED como de RENAPO, puedan interoperar y así mejorar los mecanismos de registro desde el certificado de defunción que expide el sector salud hasta que llega la inscripción jurídica de dicho certificado para la obtención del acta de defunción. La fase 2, como lo mencionaba la coordinadora de registro poblacional, Liliana Ordóñez, en la intervención anterior, contar con un solo sistema nacional de registro de los hechos y actos del Estado civil. RENAPO ha diseñado y desarrolló este sistema nacional por su acrónimo CID como el único sistema web de registro en el país. Desde el inicio de esta administración comenzamos a trabajar con los registros civiles para instalar este sistema, el cual es totalmente gratuito para los registros civiles y se instala con los recursos propios de RENAPO. A la fecha, el CID opera en más de 1,526 oficialías de 14 entidades federativas, lo que representa ahora que más de 60 millones de personas cuenten con un registro civil, con un sistema moderno de registro que tiene a la persona en el centro de la actividad registral y la CUR como llave de acceso para todo su expediente registral. Un sistema de operación local, pero de impacto y alcance nacional, que permite integrar la base de datos nacional de registro civil desde el momento en que cualquier oficial del registro civil da enter en su computadora para generar el registro de cualquier hecho o acto del Estado civil, en cualquier oficialía del país, en tiempo, en línea, en situación real, incluyendo, por supuesto, la defunción, para que pueda utilizarse para todos los fines, incluso de exceso de mortalidad, como se presenta en esta reunión. Este sistema representa la mayor evolución y el más grande paso que en materia de homologación y armonización tecnológica y de coordinación para la inscripción de los hechos y actos del Estado civil de las personas ha emprendido este país desde que RENAPO coordina los trabajos del registro civil. Como lo comentó Liliana Ordóñez, este año esperamos implementar el CID en 8 entidades federativas más, alcanzando con ello una cobertura en beneficio de más de 71 millones de personas que contarán con un registro civil sólido, moderno, y que permitirá alimentar la base de datos nacional, como lo mencioné con antelación, en tiempo real y de manera automática. Para 2022, esperamos culminar
con todos los registros civiles del país y con las representaciones de México en el exterior. La fase 3 es, por supuesto, importantísimo mantener la colaboración institucional. Por eso agradecemos enormemente el trabajo que los 32 registros civiles han hecho en esta materia, su colaboración, su disposición para tener un mejor registro civil, para capturar las actas de defunción en la presente emergencia sanitaria de la manera más pronta e inmediata posible. Hemos hecho un gran trabajo, como lo mencionó Ileana, a pesar de todos los retos que tuvimos derivado de la pandemia, para poder tener una base de datos que ponerla a disposición de las instituciones como las que aquí están participando, a efecto de poder realizar estudios tan importantes como el exceso de mortalidad. Debemos seguir brindando los servicios de consulta de CURP para que, entre otras acciones y programas, han sido fundamentales para nuestra operación y trabajo. Y finalmente, poner a disposición de toda la población en línea las actas de defunción a través del portal GOP-MX, que toda la población que requiera de tener estas actas, como ya se hacen en las actas de nacimiento, que desde 2018 se han expedido más de 10 millones de actas, la persona, los familiares que requieran esta acta, puedan entrar desde cualquier computadora a los 365 días y obtener esta información, y así también brindar los servicios a las instituciones que lo requieren. Agradecemos muchísimo al Instituto Nacional de Salud Pública esta invitación y a todas y todos ustedes el trabajo que hemos realizado para que juntos contribuyamos a este enorme reto que hemos tenido en la presente emergencia y medir el exceso de mortalidad. Muchas gracias, Sofía, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, Ileana. Roberto, muy clara la presentación. Ahora quisiéramos comentarles que México tiene la oportunidad de tener otro sistema de información de las defunciones, que es el Sistema Estadístico y Epidemiológico que maneja la Secretaría de Salud, la Dirección General de Información en Salud. Y aquí nos acompaña el doctor Dwight Dyer, Director General de Información en Salud, que nos gustaría que nos comentara la oportunidad que tiene este sistema para conocer la causa de la defunción y las estrategias que ha implementado la DGIS para poder tener el acceso y la oportunidad de utilizarla. Muchas gracias, Sofía. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación y la organización de este seminario. Yo soy Dwight Dyer, soy el Director General de Información en Salud. La Dirección General de Información en Salud es el área de la Secretaría de Salud que se encarga de, entre otras cosas, el diseño, la producción, la distribución del certificado de función. Bueno, de los certificados de hechos vitales, incluyendo el de función, el de nacimientos y el de muertes fetales. Ese certificado es el documento fuente para el registro de estos hechos. Y bueno, me enfocaré ahorita nada más en defunciones, que es el tema de este seminario. En este sentido, es fundamental que los certificados de defunción, pues, primero, estén distribuidos con suficiencia en todo el país. Ha sido un reto con el incremento de la mortalidad durante la pandemia, pero bueno, pues creo que lo hemos solventado bastante bien. Y por otro lado, y digamos, el punto central, o los puntos centrales que quiero hacer son la importancia del certificado como el documento fuente para la información de defunciones y las mejorías que hemos implementado y que estamos desplegando. Antes que nada, bueno, pues el certificado de defunción se estableció a nivel nacional en 1985 y lo rige la Secretaría de Salud. Es para efectos de información federal, la fuente oficial de la estadística de defunción es el INEGI. El INEGI utiliza los certificados de defunción, las actas de defunción sin certificado, que normalmente se emiten por defunciones con registro extemporáneo, y los cuadernillos de defunciones recolectadas por los ministerios públicos. Pero de estas, el certificado de defunción es por mucho la principal fuente. Es importante también notar que el INEGI no proporciona información confidencial en sus registros, digamos, en su salida de información. Esto, claro, es obvio porque así lo rige su ley. También algo que es importante notar es que el INEGI, los INEGI solo se usa en la causa básica de defunción. El certificado registra
tanto la causa básica como causas sucedáneas. Entonces, es, de cierta manera, es más rica la información que colecta el certificado. En esta información que se colecta con el certificado, pues, se requiere en el sector salud porque, bueno, el SED, que es la base, el sistema de estadístico y epidemiológico de defunciones, pues se requiere para acompañar la vigilancia epidemiológica, que es una de las funciones principales que se está desarrollando durante la pandemia. El SED, esta base de datos, como lo acabo de mencionar, es un componente de la vigilancia epidemiológica de las causas sujetas a este proceso. En 2003, el SED comenzó a recabar o a recolectar las causas descritas por el médico en el certificado y empezó a agregar los datos personales del fallecido. Originalmente el certificado tenía un original y dos copias. En 2011 se agregó una tercera copia para facilitar la recolección de información de las defunciones, principalmente en los hospitales. Este proceso que ya mencionó brevemente Juan Eugenio, que han descrito también la parte de recolección de información por el Registro Nacional de Población, mis colegas del registro, Liliana y Roberto, pues ha tenido a lo largo de los años muchas áreas de oportunidad que se han ido mejorando poco a poco, pero que persisten en muchos casos. En particular, la existencia de un original y distintas copias, y estas copias que circulan por las entrañas de la burocracia federal y estatales, pues en algunas ocasiones requieren de rectificación, particularmente para casos de vigilancia epidemiológica, y no siempre es oportuna la información que se recolecta en la Secretaría de Salud. Por esto es que a final de año y antes de, bueno, es un proceso largo, pero todos los años la Secretaría de Salud y el INEGI hacen un proceso de confronta de su información para poder pues estar seguros que la información que se está recolectando por los distintos medios es coherente y es consistente. Y en particular, la confronta anual se hace para grupos de interés especial, que son las muertes maternas, las muertes sujetas a vigilancia epidemiológica, como son las de COVID, las de menores de 5 años y las muertes por causas externas. Entonces, es un proceso largo, pero es indispensable para contar con estadística a nivel nacional que sea confiable. En 2012 se agregó al SED un sistema de codificación automatizado que ya usaba el INEGI desde 2007, que tenía o que se basa en un instrumento desarrollado por los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Posteriormente, con ayuda del Instituto IRIS, se implementó otro sistema de codificación automatizado que permite pues, identificar las causas. Lo menciono casi que entre paréntesis. La codificación de enfermedades se basa en documentos y manuales acordados internacionalmente para poder hacer una comparación mucho más estricta de las causas de defunción. Entonces, estos manuales son unos libros muy gordos que describen prácticamente todas las posibles causas de defunción. Y para poder avanzar oportunamente, se desarrolló este sistema IRIS, que ayuda a la codificación automatizada de las causas. Hoy en día, aproximadamente 80% de las defunciones se codifican con base en el IRIS, mediante el apoyo de codificadores estatales en la Secretaría de Salud. La base de datos de 2019, de cierre, de el SED, y bueno, pues ya pronto tendremos lista la de 2020, tiene una concordancia mayor al 92% con respecto a los datos de INEGI. Es importante recordar que el SED es una base de datos de trabajo. No es la fuente oficial de la información de defunciones, sino es un instrumento que utiliza la Secretaría de Salud para la vigilancia epidemiológica. Ahora, me gustaría mencionar muy brevemente los esfuerzos que se han estado haciendo para desarrollar el certificado electrónico de defunción. Así como mencioné al comienzo que la DGIS se encarga del diseño de los certificados,
estamos haciendo ahorita un proceso por el cual se pueda simplificar el certificado en papel y se tenga también un certificado electrónico de defunción. La idea central es que este certificado electrónico de defunción se vuelva la fuente oficial de la información y que se pueda tener una representación impresa de este certificado para que los deudos, en particular los deudos, puedan hacer el canje del certificado por el acta, para que puedan llevar a cabo los trámites legales que requieran. Ahora, lo importante de este sistema en el que se va a montar el certificado electrónico de defunción es que hace que la información parte de la información que se requiere para el llenado de certificado, en particular la validación de la CURP y el Estado Civil, se pueda hacer de forma automática en la misma terminal con información de RENAPO mediante intercambio de información automatizado. Esto pues es muy importante porque nos ayudará a no tener diferencias en la captura de la información y tener mucho mayor certeza en la información del certificado, por un lado. Por otro, que en cuanto se termine o se emita un certificado electrónico, tanto en las oficinas de los registros civiles como del RENAPO, se tenga información inmediata para poder hacer los trámites. Es decir, el deudo simplemente recibiría prácticamente un recibito, porque la información ya estaría en el RENAPO. Por ejemplo, estamos pensando con un código QR, para que sepa que su información ya se transmitió al registro civil, él o ella puedan asistir al registro civil, presentar su recibo y se puedan seguir los trámites. Por otro lado, el certificado electrónico de defunción nos ayudará dentro de la Secretaría de Salud a seguir automatizando el proceso de clasificación de las causas. Y esto tendría... en el diseño que estamos haciendo, dos vertientes: uno en el que se alimenten automáticamente las bases de datos de la Dirección General de Epidemiología para hacer la revisión de las causas sujetas a vigilancia epidemiológica, y si se tienen que rectificar los certificados, se puedan hacer también automáticamente. Y el otro son las muertes maternas, que también llevan un proceso interno muy detallado dentro de la Secretaría de Salud para asegurarnos que los fallecimientos de madres, tanto durante el embarazo como en el puerperio, o incluso un año después, se puedan llevar un mucho mejor control, la información sea oportuna. Y finalmente, este proceso pretende alimentar las bases de datos, no solo de la Secretaría de Salud, sino también del INEGI, lo cual nos llevaría a tener no solo mayor oportunidad en el registro, sino disminuir la necesidad de la confronta para tener entonces información de calidad oportuna mucho más eficaz y mucho más eficiente. Entonces, con esto simplemente quiero recapitular la importancia que tiene el certificado de defunción como la fuente de la información que se captura para los estudios de exceso de mortalidad, para toda la mortalidad en el país, pero en este caso reforzar su importancia para los estudios de exceso de mortalidad y poner también énfasis en el progreso que se ha tenido para tanto la clasificación automática de las causas como la emisión del certificado electrónico de defunción. Entonces, esperamos que este certificado electrónico de defunción esté en operación en las unidades hospitalarias del sector salud y las más grandes del sector privado antes de fines de este año. Estamos trabajando arduamente para que se logre hacer a la brevedad, con lo que esperaríamos tener aproximadamente 40% de los registros automatizados y después pues hacerlo extensivo a médicos particulares para que lo pudieran hacer incluso desde su teléfono celular. Y nos quedaría un remanente que se tendría que usar todavía los documentos en papel, porque pues prácticamente va a ser imposible o va a ser muy difícil extender el certificado electrónico a todos los rincones del país en todo momento. Muy bien, pues con esto concluyo mis comentarios y cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Duay. Gracias por todas estas noticias que nos comenta.
Y bueno, como ven, el proceso del sistema de información y el certificado de función es un poco complejo en México. El trabajo que ha hecho este grupo se ha basado principalmente en medir la magnitud o estimar la magnitud del exceso de mortalidad durante la pandemia. Un trabajo a seguir va a ser el poder establecer las causas de las defunciones y el exceso de defunción que hay por cada una de estas causas. Hemos podido llegar a estimar un porcentaje del exceso de mortalidad que fue debido a COVID y sabemos que el resto de este exceso es por otras causas y que con esta información que nos provee el SED podemos trabajar en estimar estas causas de la mortalidad. Así que es algo que todavía no tenemos claro, que seguimos estudiando y que esperamos pronto tener resultados con este grupo, precisamente del exceso de mortalidad por causas y las causas de mortalidad en 2020 para la población en general en México. Como bien lo dice el doctor, esta mortalidad, pues también estas causas de defunción pasan por un proceso de dictaminación y es todo el trabajo que hace la Secretaría de Salud. Y justo quisiera darle la palabra a la doctora Katia Rodríguez, que trabaja en la Dirección General de Epidemiología, para que nos cuente cómo es este proceso de validación de la causa de la muerte que hace la Dirección de Vigilancia Epidemiológica para la confirmación o rectificación del diagnóstico y cómo puede tardar esto y cómo puede cambiar un poco la estadística oficial. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todos, me da mucho gusto saludarlos. Y bien, como ya han ido mencionando, pues también a mí me gustaría hacer, antes que empezar, un reconocimiento a todo este trabajo que hemos estado realizando, pero sobre todo a este esfuerzo donde las diferentes instituciones hemos sumado trabajo para poder tener esta información al día de hoy de exceso de mortalidad. Esto, yo que llevo ya varios años en esto de la mortalidad, pues a mí me parece que este grupo que se ha formado va a fortalecer mucho los procesos, todo lo que venga o lo que surja a partir de esta pandemia va a ser muy bueno para las estadísticas, sobre todo de mortalidad, que habían estado un poco pues descuidadas en el sentido de el recurso que se estaba invirtiendo al respecto. Pero creo que con esto vamos a ir mejorando y vamos a tener un buen resultado. Bien, pues yo les voy a platicar cómo funciona esta parte del proceso de ratificación o rectificación y por qué se hace, cómo se hace, etcétera. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Primero, como ya mencionaron, pues INEGI es quien proporciona las cifras de estadísticas oficiales o las cifras oficiales en México de todas las estadísticas vitales y dentro de este sistema, al respecto de Secretaría de Salud, tenemos el Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones. Este sistema se forma desde 1998, ya nos platicaba el doctor Dwight mucho al respecto, y está dividido en dos grandes componentes, que es el componente estadístico, que está a cargo de la Dirección General de Información en Salud, y el componente epidemiológico, que está a cargo de la Dirección General de Epidemiología, que es la parte que nosotros hacemos en la DGE. Al respecto de esto, pues nosotros lo que hacemos es proporcionar información preliminar para la toma de decisiones del día a día. Y finalmente, nosotros entregamos esta información a INEGI, hacemos una confronta, así le llamamos, donde esta información de todas las defunciones sujetas a vigilancia epidemiológica se hacen match con INEGI, se revisan y entonces se conforma una base y entonces es como ya se publican posteriormente las cifras oficiales de defunciones. Bien, ¿cómo funciona este SED? Entonces tenemos, como les dije, los dos componentes. Usualmente la de GIS es la responsable de todo lo que conlleva desde la impresión del certificado, la distribución, todo lo que tenga que ver con, también ya una vez que este certificado regresa a Secretaría de Salud a través de la recolección en registros civiles, ellos se dedican a la captura y a la conformación de la base y también a la codificación de todas estas defunciones, selección de causa básica, etcétera, a través de la aplicación de reglas. Nosotros en el componente epidemiológico lo que hacemos es que estamos comunicados a través de nuestros sistemas informáticos
con la base de datos nacional de la DGIS, que se llama SETSIMBA. Entonces, nuestra herramienta informática en el componente epidemiológico se llama REDVE. Nuestros sistemas informáticos se comunican diario, esto sucede cada 24 horas, y extrae todas las causas sujetas a vigilancia que pudieran encontrar o que tengan contenida en cualquier línea del certificado de función una causa sujeta a vigilancia. Tenemos 526 causas sujetas a vigilancia, por supuesto que COVID es una de ellas, pero no es la única. Si ustedes quisieran saber a detalle cuáles son estas defunciones, pueden consultar el apéndice B de la norma 017 y el anexo 4, 5 y 6 del manual del SAT. Ahí está detallado incluso hasta 4 dígitos y está la descripción total de todas estas causas. Esto es bien importante y consideré necesario que toda la comunidad que está el día de hoy conectada pudiera conocer la normativa al respecto de esta parte de vigilancia de la mortalidad. Y destaco sobre todo que dentro de la vigilancia, pues la vigilancia de la mortalidad es uno de los componentes. Pero otro punto súper importante al respecto de esto es que la ratificación o rectificación, es decir, nosotros hacemos una investigación epidemiológica de cada defunción sujeta a vigilancia y con esa investigación, ahorita vamos a ver qué elementos se ocupan y todo eso lo vamos a ver más adelante, pero con toda esa información, nosotros ratificamos lo que dice el certificado de función o rectificamos. Pero esto no es una competencia directamente del nivel federal. Esto se hace en las entidades federativas, es decir, dentro de cada unidad donde sucede una defunción o lo hace la jurisdicción o lo hace el nivel estatal de los servicios de salud. Entonces, nosotros como dirección o nivel federal, nosotros lo que hacemos es recopilar esa información, por supuesto, revisarla, que la calidad esté adecuada, etcétera, y también ir viendo tiempos. Por supuesto, la normativa, entre otras cosas, todo lo que corresponde a la parte de gerencia, etcétera, eso se hace dentro de la Dirección General de Epidemiología, pero la ratificación, es decir, el proceso de decir si esa defunción, que en un principio era COVID y después se convirtió en neumonía porque no había una prueba, etcétera, ahorita lo vamos a ver más adelante, eso es competencia de las entidades federativas y eso está establecido en la norma 017 para la vigilancia epidemiológica. Y de hecho, pues así sucede, es como trabajamos. Bien, también dentro de estos 526 padecimientos, pues tenemos grupos de trabajo al respecto de estas defunciones. 201 causas son de notificación inmediata. Eso significa que tienen 24 horas para estar notificando estas defunciones. Ojo que una cosa es notificación inmediata y otra cosa es ya tener el resultado de esa investigación epidemiológica. Es decir, funcionamos nosotros en este componente en donde nos notifican que sucedió la defunción, sin embargo, pues no se tienen en 24 horas todos los elementos que ahorita vamos a revisar más adelante para poder ratificar o rectificar esta defunción y saber si de verdad fue COVID, no fue COVID, etcétera. O fue VIH, o fue tuberculosis, cualquiera de estas sujetas a vigilancia epidemiológica. Tenemos 89 padecimientos que vigilamos con respecto a enfermedades emergentes y reemergentes, 170 de idas e iras en menores de 5 años y 66 de vigilancia internacional. Como les dije, todas estas están contenidas en el manual y en el apéndice de la norma 017. Ahora, para nosotros ratificar o rectificar una defunción, utilizamos un documento que nosotros y en el argot común le llamamos anexo 8. Pero en realidad es un formato de ratificación o rectificación, así se llama. Este formato, pues a lo largo del tiempo, desde el 1998 que se formó el SET, ha ido evolucionando y también se han ido integrando variables a medida de que la información sea más oportuna y también de mayor calidad. Entonces, bueno, este formato que ustedes ven a la izquierda de la pantalla, ese es el formato para ratificar o rectificar. En las primeras dos partes se coloca a espejo lo que dice el certificado de defunción, es decir, los datos de identificación de la persona y las causas originales que vienen en ese certificado de defunción. Posterior a esto, nosotros hacemos la investigación y con toda esa información vamos a obtener una nueva certificación, por así decirlo, de estas causas.
Y esto sucede muchas veces porque cuando el médico llena el certificado de defunción, en ese momento a lo mejor le tomaron muestra al paciente y todavía no se tenía el resultado, a lo mejor el médico no tuvo la suficiente información. Y también es necesario mencionarlo que en México existe un gran porcentaje en el mal llenado o que los certificados están mal llenados. Entonces eso, y no solo en México, eso sucede en todos los países, ¿no? Pero justo el hecho de hemos estado trabajando para mejorar esa parte, sin embargo, pues siguen saliendo más médicos, egresados, etcétera, y bueno, eso es una estrategia que tendremos que abordar en algún otro punto para poder mejorar este llenado del certificado de función. Nosotros, con los elementos que ustedes ven a la derecha, que son resultados de laboratorio, autopsias verbales, historia clínica, dictaminación por comité de expertos, etcétera, nosotros con todas estas, cualquiera de estos elementos que nos proporcione la información suficiente de esa defunción sujeta a vigilancia, obtenemos la información para poder completar el apartado 3 de este anexo 8. Bien. ¿Cómo funciona? Una vez que nosotros identificamos un certificado de función, todo surge a partir de que se recolectan los certificados o las hojas blancas en registro civil. Estas hojas blancas usualmente las recolecta el área de epidemiología y de manera, pues ahora sí que revisan, hacen una revisión exhaustiva de todos estos certificados que se recolectan. Si ellos encuentran un certificado que contenga una causa sujeta a vigilancia, se detona entonces la investigación epidemiológica. Vamos a solicitar, por supuesto, también información a las diferentes instituciones, es decir, todos los elementos que ustedes veían en la diapositiva anterior, ya sea el resumen clínico, la prueba de laboratorio, etcétera, pues como estas defunciones ocurren en cualquier institución, se tiene que acudir a ellas para poder solicitar esta información. Posterior a esto, con la información necesaria o ya suficiente, se hace el anexo 8, se completa, se ratifica o rectifica, se captura en nuestra herramienta electrónica que es RedBe. Posterior a esto ya se conforma toda una base de datos, eso sucede casi al final del año, y hacemos una confronta primero que nada con la de GIS, es decir, con mi mismo componente estadístico de, dentro del set comparamos nuestros datos. Posterior a eso se conforma ya una base nacional de Secretaría de Salud y esa base nacional se entrega a INEGI para conformar, como les decía hace unos minutos, nuestra base oficial para ser publicada. Ahora, ¿qué hacemos específicamente con las defunciones por COVID? Para esto hemos definido o hemos concretado ciertas definiciones al respecto de COVID. Entonces, será una persona que fallezca, que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que cuente con un diagnóstico confirmado por laboratorio de la Red Nacional de Salud Pública. Segundo. Bueno, perdón, creo que perdimos a la doctora Katia. Perdón, no sé. aquí estoy. Ya, me dicen que se me está terminando el tiempo, quiero ser muy, muy breve, entonces me voy a saltar las definiciones, ya solo me falta una diapositiva, que es esta, y considero que es bien importante nada más conocer cómo funciona esta parte. El flujo, es decir, una vez que nosotros identificamos estos certificados que contienen una causa de COVID, entonces revisamos si tiene una prueba de laboratorio. Si tiene una prueba de laboratorio, entonces se ratifica. Si no tiene una prueba de laboratorio, entonces se tendrá que dictaminar y se tendrá que ratificar o rectificar. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia. Sí, nos empieza a terminar el tiempo del seminario. Todavía nos faltan dos ponentes. Quisiera comentarle a las personas que nos están escuchando que si tienen preguntas, pueden colocarlas en la parte de abajo en preguntas y respuestas y los panelistas están al pendiente para responderles, ¿no? Como lo han mencionado, el encargado de la estadística oficial de las defunciones es el INEGI y quisiera darle la palabra al maestro Edgar Bielman del INEGI, quien nos contará las estrategias que ha implementado el INEGI para mejorar la oportunidad para dar las cifras oficiales de defunciones del sistema. Adelante, maestro Edgar.
Muchas gracias, doctora Sofía Palacio. Muy buenos días a todos y a todas. Voy a compartir una presentación. Un segundo, por favor. Un segundo. Listo. No sé si ya la pueden ver. Sí, muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues es un gusto estar en este evento y poder dialogar precisamente sobre la importancia de esta estadística, su oportunidad, las estrategias y acciones para una mayor oportunidad en la producción de información estadística. Recuerden que la razón misma de por qué el INEGI es el responsable de este mandato de las estadísticas oficiales particularmente estadísticas vitales, se centra en el artículo 26 de nuestra Constitución, donde se crea el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. De ello emanan leyes secundarias, como es la ley del SNIEG, es decir, de este Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, donde el INEGI no solamente es productor, sino además también coordinador de este sistema nacional. En ese sentido, sin duda, el INEGI tiene bastantes años involucrado en, como ya se refería, en el tema de las estadísticas vitales, no solamente los nacimientos, sino las defunciones y nupcialidades. Y uno de los elementos, en el caso particular de las defunciones, es lo que ya se ha referido, que se trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Salud para la realización de esta actividad. No solamente eso, el INEGI sigue los estándares internacionales. En este sentido, utiliza la clasificación, precisamente la CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades, con la finalidad de, además, generar estadística comparada a nivel internacional, como el fenómeno que se está presentando en esta ocasión, y que si no tuviésemos ese tipo de rigor y ese tipo de estándar internacional, como por cierto lo mandata la ley del SNIEC, pues precisamente sería parte de otra problemática que tendríamos a nivel internacional, el generar la estadística comparada. No solamente eso, como ya se refirió, es el responsable final de publicar la cifra definitiva de este fenómeno, y todo con un acompañamiento coordinado con diversas instituciones. Pero el año 2020 fue sui generis, como ustedes ya lo han estado escuchando, y una de las primeras situaciones que se presentó es precisamente el cierre de algunas oficinas donde se producía esta información, más unas limitaciones que se dieron de operación de campo para la movilización por parte del instituto, unas restricciones que conforme fue avanzando el tiempo se tuvo un diálogo, sobre todo con el sector salud, para generar un protocolo de actuación, el cual se emitió en julio, y con ese retornamos a campo y de inmediato empezamos a recolectar la información precisamente de estas oficinas que ya también para ese momento habían aperturado la mayoría parcialmente, pero ya estaban de alguna forma en operación, y eso nos permitió dar continuidad precisamente a ese trabajo. No solamente eso, el INEGI, para recuperar los tiempos que se habían presentado entre abril y junio, hizo la contratación de 123 personas en todo el territorio nacional, con la finalidad de acelerar ese proceso de captación de los tanto de los certificados como también de los cuadernillos de los ministerios públicos donde se recolecta esta información. Y entonces lo que hizo fue que a finales del año 2020 anunció que, para no esperarnos a la cifra definitiva del 28 de octubre, como ustedes la pueden ver aquí, y donde un tema sin duda fundamental era la oportunidad de la información, el INEGI, insisto, a finales del año 2020 anuncia que publicaría cortes semestrales y preliminares
con la finalidad de tener una radiografía oportuna de este fenómeno. Lo más natural es que ya como se había hecho un año antes con la estadística de defunciones, se hubiese hecho un corte de enero a junio, como tradicionalmente inclusive algunos países publican estos cortes semestrales. Pero aquí es donde juega la importancia de la información oportuna de otros sistemas, como es el CISBER, que si bien ya lo han referido en muchas ocasiones, no daba el volumen total de la información, sí permitía a hacer análisis de tendencias y entonces saber dónde era que se estaba presentando la mayor problemática. Es en ese sentido que nosotros también nos volvemos usuarios precisamente de la información que publica la Secretaría de Salud día a día y de manera oportuna, entendiendo los alcances de la misma. Y lo que sí sabíamos es que, como ya les comentaba, era muy relevante, al menos para las tendencias, es decir, dónde se estaban presentando picos, dónde había descensos, y se observó que el segundo mayor pico del año 2020 se dio entre junio, julio y agosto, en ese rango de meses se dio el segundo máximo local. Y por lo tanto el INEGI decide ampliar de la fecha de enero a junio, ampliarla hasta agosto para tener una mayor radiografía oportuna de esos certificados. Ustedes ya lo saben, el INEGI publicó los resultados el 27 de enero, identificó en ese momento más de 185 mil muertes en exceso, y además anunció que el 29 de julio terminaría esta etapa preliminar, pero ya con el corte enero-diciembre. Adicionalmente, se publicaron las 10 principales causas a nivel nacional de dicho fenómeno de exceso de mortalidad, y también hubo una desagregación territorial a nivel de entidad federativa, ahí en lo general, dado que, como ya también se ha explicado, requiere de un proceso de confronta de la información, donde los cambios podrían ser más significativos a nivel de entidad federativa, a diferencia del dato nacional, que sin duda converge a lo que ya se ha venido discutiendo y esperando. Y así llegar al 28 de octubre con una cifra definitiva en el proceso que también ya se ha referido, ¿no? Pero algo que tenemos que analizar es qué nos ha llevado o cuál es el trasfondo de todo este proceso de retraso en toda esta información. Sin duda, el hecho de que hayamos publicado por primera vez en la historia de manera semestral y preliminar la información ayudó sin duda significativamente a entender este fenómeno, a reducir algunos tiempos muy en particular, pero si no se resuelve lo que está de fondo va a ser uno de los grandes retos a los cuales nos vamos a enfrentar. Aquí en esta gráfica se les presenta la forma en que se publica la información desde el momento en que es llenado un certificado. A grandes rasgos, lo que explica este diagrama es, seguimos haciendo este proceso similar a los años 70, finales de los años 70. Y el origen está en nuestra propia normatividad y regulación de este fenómeno, porque las propias disposiciones manejan la generación de un formato impreso que además se va a distribuir, como ya atinadamente lo refirió tanto RENAPO, Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública, se va a distribuir en tres instituciones a los tiempos que se van marcando aquí, es decir, alguien emite ese certificado, es decir, un médico, y se lo entrega al deudo, que a su vez ese deudo tardará en un 90% de los casos hasta 2 semanas en entregar ese certificado a los registros civiles, que tiene como finalidad, ya explicaron, la generación de un acta o la emisión de un acta de defunción, ¿no?
Pero en todo este proceso también se lleva hasta 4 meses el completarlo para después otra vez iniciar, ya que se congregaron estos documentos en papel, tomar hasta 45 días otra vez la captación de esta información, su codificación, que es relativamente rápida, pero después viene un proceso no sencillo, complejo, como ya se ha descrito, de confronta no solamente a nivel federal, sino efectivamente a nivel de entidad federativa, y que ya después de realizar ese trabajo es muy breve el proceso de publicación. Pero a grandes rasgos, si sumamos todos estos tiempos, pues de antemano el hecho de que que la parte inicial de un proceso sea en papel provoca ya un retraso de entre 5 y 6 meses. Es decir, que las horas invertidas en que alguien, el Estado mexicano, hayamos puesto a alguien, un médico, a llenar ese certificado, pues generó en papel generó todo un proceso lento de movimiento de esos certificados, de captación, de codificación. Y por eso el INEGI va a buscar resolver el origen de ese problema. Nos hemos coordinado en diferentes sesiones con el Legislativo, particularmente con el Senado, donde se hizo una propuesta de modificación a la Ley General de Salud. Las modificaciones, entre otras, giran en torno a la implementación de un certificado de defunción, que el doctor Dwight ya, de hecho, refirió muy bien, en términos del formato digital electrónico y la aceptación oficial en su versión impresa. Y con el certificado digital se tendría mayor oportunidad, porque esos 5 o 6 meses en estar invirtiendo en mover ese certificado literal físicamente de un espacio físico a otro, más todo eso de estar tomando esos certificados para estarlos captando, pues en el momento en que una persona ya destinó tiempo en el llenado de ese certificado, pues simplemente se aproveche ese tiempo de origen de inversión y de manera digital llegaría a los servidores correspondientes. La propuesta en específica en el artículo 392, que tiene que ver con los certificados a que se refiere este título, serán digitales o electrónicos, pudiendo ser aceptados en su versión impresa. Hay zonas donde sin duda no va a ser posible hacer esto, pero lo importante es que la mayoría de los mismos, que es posible realizar esta actividad en la mayoría de ellos, que puedan ser emitidos de forma digital. En los modelos aprobados por la Secretaría de Salud, con la participación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y de conformidad con las normas oficiales mexicanas para que tal efecto la Secretaría emita. Yo me diría, bueno, por los tiempos ya los tenemos muy encima, pero la propuesta del INEGI precisamente es esa, avanzar en el tema de las normas que rigen y resolver el problema de fondo, y que esto permita contar con una nación que de manera oportuna y ante situaciones de esta naturaleza podamos salir avantes. Por lo pronto, aún a pesar de esta regulación y las características que tiene, pues el INEGI buscó liberar esta información con estos cortes preliminares, que inclusive fue parte de lo que logró identificar que por ejemplo, si bien de manera natural en nuestro país el 55% de las personas fallecían para el total de las muertes, no específicas, el total de las muertes, fuera de sus casas, en el caso de 2020 se incrementó un 58%, aunque es muy diferenciado muertes fuera de, por ejemplo, un hospital, dependiendo de del fallecimiento, del tipo de fallecimiento. Eso es muy, muy importante. En muchos de ellos alcanzó a ser inclusive del 90%, no así en el del COVID, que es, de hecho, lo opuesto, pero también es parte de la información que el INEGI estuvo publicando el 27 de enero, para que tuviéramos un mejor entendimiento. Así que lo que les presentamos el día de hoy fue tanto el contexto como las estrategias que vino realizando el Instituto como responsable de la publicación de las cifras definitivas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, maestro Edgar. Y bueno, ya para cerrar este maravilloso seminario, que se nos está acabando el tiempo, quisiéramos darle la palabra al doctor Ruy López para el cierre y justo lo que algunas preguntas hemos visto y ya los panelistas están respondiendo a las preguntas, lo que nos dicen es para qué nos sirve toda esta información que está produciendo el grupo y que, cómo le sirve esto a los institutos de salud. Adelante, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Lina Sofía. Saludo a todas y todos, al grupo, amigos, colegas. Muchas gracias también al instituto por organizar el seminario. Y bueno, sí, para tratar de cerrar con cosas que consideramos un poco desde la Secretaría de Salud como piezas claves en este gran ejercicio que hemos conformado en este grupo interinstitucional, no solamente con actores claves en gobierno, también con el sector académico y con OPS como acompañamiento. Creo que, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, nos ha dado una gran oportunidad para incluir el exceso de mortalidad por todas las causas como parte del armamentario de vigilancia. Pero también, como lo han visto a lo largo de los diferentes ponentes, muy buenas ponencias y muy buenos comentarios, también una gran oportunidad de reforzamiento institucional para el futuro inmediato y para los siguientes años y para las siguientes administraciones y para el futuro, ¿no? Creo que el esfuerzo de la cooperación también ha ayudado a consolidar las colaboraciones necesarias para que el análisis de mortalidad se haga más oportuno, más veraz, y con mayor solidez para juntar al esfuerzo que tradicionalmente todas las instituciones hemos participado. Ahora, creo que me gustaría tal vez puntualizar cómo hemos visto nosotros este indicador desde la Secretaría de Salud y específicamente desde nuestros sistemas de vigilancia. Creo que lo más importante que tiene el indicador de exceso de mortalidad por todas las causas es su exhaustividad, ¿no? Está todo todo el volumen de las defunciones. Y siempre, como cualquier epidemiólogo y cualquier persona también de manera intuitiva puede pensar, es que si uno tenemos toda la información, pues está libre de sesgos, ¿no? Es mucho mejor, es mucho más fácil, no fácil, ahorita lo voy a, pero es mucho más plausible el poder tener este número total de defunciones siempre y cuando tienes un sistema como el que tanto RENAPO, pero después también la Secretaría de Salud y también INEGI tienen y han tenido durante varios años en esto, ¿no? Tampoco es fácil, tampoco es un proceso que todos los países, todas las instituciones tienen, es un proceso complejo. Y lo que ha hecho muy importante aquí, yo creo que especialmente RENAPO, es en la oportunidad de tener rápidamente la información de las actas para hacerlo lo más oportuno posible, ¿no? Sin embargo, a sacrificio de información, y eso sí, creo que siempre hay que tener eso presente. Tenemos el número. Ahora, ya las causas necesitan mucho, es mucho más complejo. Por eso el ejercicio de INEGI, por un lado, y de la de GIS, por otro lado, y DGE, justo lo que presentó Katia, Dwight y Edgar, pues representan el enorme esfuerzo que se tiene que tener para ratificar las causas básicas de esta defunción. Y esto no es una cosa fácil. Tradicionalmente tardábamos más de 2 años de tener esto, ¿no? Y creo que en este ejercicio se ha hecho un esfuerzo para tenerlo. O sea, el hecho de que INEGI pudo rápidamente a fin de año producir lo que el primer semestre, el compromiso que está haciendo que en julio pueda publicar todo el año 2020, el esfuerzo que está haciendo la DGE en utilizar estos anexos 8 de rectificación, ratificación rápidamente con las muertes asociadas o potencialmente asociadas a COVID, el esfuerzo que hace DGIS para tener una base de acceso abierto también para que se pueda analizar por múltiples fuentes. Y el esfuerzo institucional de las instituciones académicas como el Instituto Nacional de Salud Pública, que nos han ayudado muchísimo a tener un análisis continuo de estos datos para ver qué tanto mal le podemos obtener. Ahora, el exceso por todas las causas, así,
Cuando digo que se convierte en una estimación libre de sesgos, es que cualquier sistema de vigilancia, cualquier sistema de vigilancia es potencial, tiene potencial sesgo. Y el potencial sesgo es, pues, que no puede abarcar el todo los casos. Digo, hay sistemas que sí han ido tratando de tener a todos, no sé, como el sistema de dengue, el sistema de tuberculosis, el sistema de VIH, hay muchos sistemas que sí tienen la expectativa de incorporar todo. Otros sistemas nunca han tenido esa expectativa y creo que COVID es uno de ellos, en el sentido de que estamos reconociendo y sabemos todos que muchos casos de COVID tienen síntomas leves y nunca van a llegar a un centro de salud, ¿no? Y también sabemos que hay muchos otros datos de COVID asintomáticos. Pero no solamente eso, el sistema que tenemos, SISBER, que se ha ido fortaleciendo, pues depende de que la gente se acerque al sistema. Si nunca se acerca al sistema, pues nunca lo vamos a tener. Pero una vez que se acerca al sistema, pues que se clasifique como un caso sospechoso. Y una vez que se clasifique como un caso sospechoso, que podemos confirmarlo con una prueba. O sea, tiene varios elementos que hace que al final pues tengamos el potencial de sesgo. Pero creo que una de las lecciones aprendidas con el exceso de mortalidad, y lo dijo también muy bien Edgar, es que hemos podido comprobar que nuestro sistema, el SISBER, ha reflejado muy bien la tendencia. Digo, no es que estamos viendo una realidad diferente, ¿no? Hemos visto la misma realidad que cuando vemos el todo, que es el exceso de mortalidad, ¿no? Entonces, creo que esto es una cosa muy importante y esto lo hemos visto en todas las entidades. Ahora, esto hace que el indicador de exceso de mortalidad, pues tal vez al ser más tardío, pues ya no se convierte tan importante como para detectar estas alarmas, porque tenemos un sistema que tiene la misma tendencia y que es mucho más cercano al momento actual, que es el SISBER, ¿no? Pero creo que eso sí necesitamos esa contundencia para saber que el SISBER tiene un reflejo de la tendencia similar al TOM, y eso es muy importante, ¿no? Ahora, creo que la otra cosa, ahora, lo que sí tenemos que reconocer, y eso es muy importante que todo el mundo lo tenga claro, es que el exceso de mortalidad, o sea, lo que sí, la mortalidad confirmada por SISBER, pues en magnitud es muy diferente a lo que se está viendo en el exceso de mortalidad. Y hay que entender qué quiere decir esta magnitud. Y creo que ahí ha estado el principal reto de comunicación, ¿no? De comunicación, que era parte de la pregunta, es decir, ¿cómo comunicar esto? ¿Qué quiere decir este exceso de mortalidad? O sea, ¿qué quiere decir la diferencia entre lo que tenemos? SISBER confirma datos, tiene datos de laboratorio, podemos decir. Pero después hay muchas otras muertes que están en exceso, es decir, que no se esperaban, y no sabemos exactamente las causas. Por eso el esfuerzo que también se hizo en este grupo de tratar de hacer un análisis preliminar, y que también lo ha hecho INEGI, también lo ha hecho RENACO, y hay muchos grupos que han tratado de entender las causas, es complicado y es preliminar, y tiene que pasar por la prueba contundente, la prueba del ácido, de lo que está comentando la doctora Katia, y también de lo que está comentando INEGI, ¿no? Pero tiene que pasar. Y ahí nos vamos a dar cuenta de la realidad, de cuántos casos realmente estuvieron directamente asociados a COVID. Y tenemos que saber que va a haber muchas otras defunciones que no están asociadas directamente a COVID, pero que sí están asociadas a la pandemia, a lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues se requiere mucho análisis. Mucho análisis. ¿Dónde está? ¿Hay ocupación hospitalaria? Problemas institucionales de atención de servicios, hay problemas también de la población que no se acerca a los servicios, hay múltiples razones. El tratar de extraer ahorita cuáles son esas razones con la información que tenemos, estamos muy limitados y creo que siempre es importante reconocerlo. Ahora, pero sí, en efecto, ¿cuáles son los siguientes pasos? Y creo que aquí en lo que nos ha dado las actas de defunción es muy oportuno porque es muy rápido y el esfuerzo de RENAPO ha sido muy bueno. Pero creo que una vez que podamos tener toda la información que nos da el certificado de defunción y con el CER, vamos a poder hacer análisis más puntuales, más de subgrupos, ver qué está pasando en domicilio, ver qué está pasando en comunidades más rurales, porque ahí sí tenemos más información que las actas de defunción por el sistema de RENAPO, no lo tenemos. Entonces creo que hay un siguiente paso muy importante de repetir estos análisis ahora con toda la información que el certificado, y esto también pues agradezco mucho al CED que ha tratado de, ya lo tenemos de manera total, al menos lo del 2020, y podemos hacer estos análisis. Y por último, el otro gran reto que yo creo que ha sido es un poco la comparación internacional. Entonces agradezco mucho
también que Jean-Marc lo puntualizó, pero creo que esto ha sido muy complicado y aquí sí necesitamos pues una mayor entendimiento de dónde están las posibles diferencias metodológicas, pero no solamente metodológicas, sino de calidad de la información, ¿no? Porque puede haber la misma metodología, pero si no tenemos el todo, si no tenemos un sistema tan fortalecido como RENACO, como INEGI, como, pues posiblemente no tengamos ese todo, ¿no? Entonces, el hacer estas comparaciones es muy complicado. Pero lo que es aún peor es utilizar estas comparaciones como una evaluación del desempeño, ¿no? Nunca se ha intentado, ni nosotros aquí a nivel de la heterogeneidad estatal, pero mucho menos, y nunca, y creo que OMS ha sido muy, muy claro, que no, este indicador no es un indicador para evaluar el desempeño de un sistema, el desempeño, porque hay múltiples causas por las que un país puede tener una mayor afectación a la pandemia. Y utilizar solamente un indicador como una evaluación total del desempeño, pues es una vista muy, muy reducida de lo que es la realidad. Entonces, creo que es muy importante la comparación internacional, pero no utilizarlo como una evaluación del desempeño. Hay que tratar de entender las causas de esta heterogeneidad y no todo se puede explicar por desempeño de la respuesta a la pandemia. Entonces, con esto termino. Agradezco muchísimo a todas y todos y pues estaremos atentos a la continuación de este esfuerzo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos y terminamos el seminario. Doctora Tere.